La producción agrícola de limón eh, ha aumentado en los últimos 10 años, un, una barbaridad, porque tuvimos la suerte de que se puso en marcha la automatización de, de, de riego. Pues, eh, ha sido la salvación de nuestra huerta, porque de pasar de un riego tradicional a manta, se ha pasado a un riego localizado, eh, incluso con el abonado, y ha hecho que la producción se duplique y se triplique en algunos casos. Por ponerte un ejemplo, eh, en la anterior campaña se recogieron unos 4 millones de kilos de, de limones. Que con un buen precio que tenía, que estaba rondando los 80 o 100 euros, o sea, 80 céntimos o un euro, pues supuso que entró a la localidad de Ricote casi 4 millones de euros. Con lo cual, eh, yo siempre he dicho, es que es, una, es como si no hubiera tocado la, el gordo de la lotería en, 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 en nuestra localidad, porque es tan repartido que al final to, a todos los, casi todos los vecinos llegan. Entonces, bueno, de pasar, como he dicho, de un riego amante a manta, un riego localizado, ha hecho que la gente mayor que ya no podía dedicarse a la huerta, porque son mayores y no podían encargarse de la labor agrícola, ahora se hace todo a través de la comunidad regante y todo de forma automatizada y prácticamente los, los, los vecinos solamente se limitan a darse una huerta por sus huertos, que les sirve de entretenimiento y una buena terapia. Eh, siempre decimos que es mejor ir a darse una vuelta por nuestro entorno, por nuestra huerta tradicional, que hay a ha visitar al médico y así, de hecho, el médico también lo recomienda, que la gente mayor, sabéis que siempre tiene muchos achaques... los mandan a dar pasión por la huerta y eso los relaja y los tranquiliza. En fin, que, que eh, como he dicho, el tema del de limón es primordial en, en nuestra localidad y, y, y la, el que se pusiera en marcha la automatización de, de riego ha sido, desde luego, la salvación de nuestra huerta.